Saludos a todos nuevamente. Aquí estamos con otro tutorial. En este caso, vamos a realizar la cara de un oso panda. Luego, lo podemos utilizar, por ejemplo, para completar el personaje, añadiendo el cuerpo, o también como logo, como icono, etcétera, etcétera. En primer lugar, nos vamos a ir a Archivo Nuevo. Vamos a generar un entorno, en mi caso, de 1500x1500. 1500. Vosotros, colocar las dimensiones que necesitéis. Y lo primero que vamos a hacer es introducir. Una elipse, nos vamos a la herramienta de formas, herramienta elipse, nos colocamos aproximadamente en el centro, pulsamos el botón izquierdo del ratón y mientras arrastramos sin soltar el botón izquierdo del ratón vamos a mantener pulsadas la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado para hacer, como veis, una circunferencia exacta, más o menos así está bien, ya podemos soltar tanto el botón como las teclas del teclado. Herramienta de selección directa, pulsamos en el ancla inferior, soltamos, volvemos a pulsar y sin soltar arrastramos hacia arriba, más o menos vamos a dejarlo aproximadamente en esta posición, vamos a hacer lo mismo con la parte superior, pero en este caso solamente un pelín para darle un poco más de forma, incluso voy a dejarla más o menos como estaba, tampoco le voy a añadir mucho y vamos a continuar, en principio para este elemento vamos a volver a la herramienta de selección, Módulo de degradado, degradado de tipo radial. Aquí tenemos nuestro degradado. Y lo que vamos a hacer es ajustar los colores. Vamos a modificar ese punto medio. Como veis lo arrastramos hasta el final. Y a continuación pulsamos dos veces en el manejador de la derecha. Y vamos a reducir el color más o menos. Así está bien. Como veis, que principalmente quede blanco el resto en un gris muy muy clarito incluso un poco más así está perfecto tampoco nos interesa mantener el trazo así que seleccionamos desactivamos el trazo y ya tenemos esa forma general de la cabeza empezamos con las orejas en este caso vamos a utilizar nuevas elipses pulsamos arrastramos y soltamos como veis voy a dejarles una apariencia ligeramente más larga más alta hacia arriba así está bien y vamos a añadirle dos degradados antes de nada vamos a duplicar herramienta de selección pulsamos la combinación de teclas control c y a continuación control F para realizar una copia encima de la que tenemos actualmente mantenemos pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado pulsamos con el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia adentro más o menos. Así está bien. Soltamos, volvemos a pulsar el botón izquierdo y lo desplazamos ligeramente, como veis, hacia abajo y hacia la izquierda. Esto es lo que tenemos que obtener. Y a continuación vamos a introducir los degradados que os estaba comentando. Pulsamos en la circunferencia que está más próxima a nosotros, que ya tiene un degrado de tipo radial. Y vamos a ajustar, vamos a colocarlo en este punto central. Pulsamos dos veces en el manejador de la derecha. Lo llevamos a negro y a continuación dos veces el de la izquierda y lo llevamos casi a negro, no, to no totalmente, pero como veis casi. Nos vamos a la herramienta de degradado, pulsamos en el centro y arrastramos más o menos en esta posición. Está bien, luego ajustaremos si hace falta. Herramienta seleccionar, pulsamos en este caso en la circunferencia que queda detrás y vamos a ajustar también este degradado igual que hemos hecho antes, pulsamos dos veces. Y este de aquí lo oscurecemos. Más o menos así está bien. Herramienta, en este caso, degradado. Pulsamos. Y lo que vamos a hacer es llevarlo hasta esta posición. Podemos ajustar un poco el tamaño si queremos. Más o menos así está bien. Y vamos a recolocar ligeramente esto. De todas formas, ahora vamos a aclarar un poco más este elemento de aquí. Como veis en el manejador de la derecha solamente un poco. Y en el de la izquierda vamos a oscurecerlo un pelín. Y ya tenemos nuestra oreja también generada. Seleccionamos el conjunto. Vamos a hacer objeto agrupar para que luego nos resulte más cómodo trabajar. Giramos pulsando en una de las esquinas un poco alejados para que aparezcan esas dos curvas. Esa curva realmente que está unida y posicionamos, vamos a seleccionar, botón derecho del ratón, organizar, enviar detrás, y ahí tenemos nuestra oreja colocada. Vamos a hacer un duplicado, objeto, transformar reflejo. En este caso, como veis en vertical, podemos previsualizar, aunque no se note demasiado. Pulsamos en copiar y vamos a arrastrar. Ahí tenéis el resultado. Vamos a colocarla en su posición y vamos a ajustar el degradado, ya que nos interesa que queden más o menos en la misma posición. Lo voy a colocar un poco mejor. Seleccionamos, pulsamos dos veces para acceder al modo de subelemento. Seleccionamos en este caso la interior. Y como veis, ajustamos. Esto es un proceso bastante simple. Volvemos, seleccionamos este de aquí. Y vamos a llevarla hacia el otro lado. Más o menos así está bien. Pulsamos dos veces en cualquier punto para volver a salir. Y ya tenemos los dos ajustados. Como veis, ya tenemos también las orejas del personaje. Podríamos incluso llevarlas un poco más hacia los extremos. En este caso estoy utilizando la flecha del teclado. Y empezamos con la parte del rostro, con esos rasgos faciales. Para ello vamos a utilizar nuevamente otra elipse. Lo que voy a hacer es generar una nueva capa para que no me esté estorbando el resto de elementos. Nos vamos al módulo de capas, bloqueamos en la que estamos actualmente, pulsamos para generar una nueva. Y vamos a trabajar en esta. Lo que voy a hacer es pulsar y arrastrar, más o menos. Vamos a dejarla, esa elipse en esta posición. Herramienta de selección directa y vamos a arrastrar un poco estas anclas les damos también como veis un poco de forma para que quede más interesante y acorde al personaje que estamos diseñando más o menos así está bien a continuación vamos a introducir voy a darle un poco más de grosor aquí Así yo creo que está mejor. Y vamos a introducir aquí una nueva elipse. Vamos a empezar a trabajar con una nueva elipse. Herramienta elipse. Me voy a colocar en el centro. Y como hemos hecho antes con la tecla mayúscula y la tecla pulsadas, pulsamos, arrastramos y más o menos en esta posición vamos a soltar. Así está bien. Vamos a ajustar el degradado ya que lo tenemos aplicado. Herramienta degradado colocamos en el centro y en esta ocasión lo que vamos a hacer es ampliar un poco el degradado para que quede ese punto gris clarito que se acerque un poco más al contorno así nos puede servir a continuación vamos a duplicar el elemento seleccionamos combinación de teclas control c a continuación control F ajustamos la escala igual que la hemos hecho antes tecla mayúscula y tecla. -al del lado izquierdo del teclado pulsadas, pulsamos con el botón izquierdo del ratón en una de las esquinas y reducimos el tamaño, así está bien. Y como ya tenemos el degradado también aplicado, vamos a pulsar en el módulo y vamos a ajustar los colores directamente, centro. Vamos a llevarlo al blanco y el extremo negro, vamos a aclararlo también un poco. Más o menos así está bien, podemos arrastrar en el manejador para ajustar ese punto más oscuro si queremos definir un poco más esa forma esférica del ojo más o menos así está bien como ya tenemos también nuestro ojo y vamos a introducir obviamente la zona central del ojo en este caso vamos a volver a duplicar control c control v o vamos a hacer mejor. Voy a pulsar control Z. Y voy a volver a utilizar control F. Lo bueno que tiene control F es que nos posiciona la forma encima justo de la que estaba anteriormente. De la que hemos copiado con control V. Como veis, lo he intentado colocar en el centro del lienzo. Nos interesa más esta opción. Así que control C, control F. Ajustamos la escala nuevamente. Vamos a dejarle una pupila bastante más grande. Volvemos a utilizar. Los manejadores del degradado, de ese módulo de degradado. En este caso vamos a cambiar a un color azul. Pulsamos dos veces. Pues vamos a muestras. Y aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, este azul de aquí. Volvemos a la paleta y desde la paleta podemos oscurecer. Más o menos así. Vamos a ajustar también ese regulador yo creo que más o menos nos puede servir volvemos a duplicar control c control f ajustamos nuevamente el tamaño más o menos así está bien y en el interior cambiamos a color negro por ejemplo podemos hacerlo directamente desde muestras en este caso como imaginaréis como veis nos lo llevamos hacia el extremo y en el manejador de la izquierda vamos a oscurecer bastante más. Lo voy a dejar un poco más intermedio. Y vamos a oscurecer este ligeramente. Y ya para terminar esa parte del ojo, lo que voy a hacer es introducir brillos especulares. De todas formas, me voy a aproximar un poco más para trabajar más cómodamente. Y vamos a utilizar. Nuevas elipses, incluso podríamos duplicar la que tenemos actualmente. Control C, control F, ajustamos el tamaño. Voy a colocar uno un poco más grande, soltamos y arrastramos, más o menos así está bien. Introducimos relleno blanco, completamente blanco, y ajustamos la opacidad. Ya sabéis que lo podemos hacer desde el módulo de transparencia y también desde este de aquí. Vamos a darle un valor bastante alto para que insinúe la parte de detrás pero tampoco se note demasiado realizamos un nuevo duplicado control c control f colocamos esta por ejemplo aquí ajustamos la escala para dejarlo un poco más pequeño con esto lo que vamos a hacer es simular varios puntos de luz y además nos queda más interesante el detalle general vamos a colocarlo por ejemplo aquí y a continuación agrupamos esto como lo tenemos en otra capa aparte podemos hacerlo directamente seleccionamos todo el conjunto hacemos objeto agrupar generamos un reflejo objeto transformar reflejo pulsamos en copiar y desplazamos nuestro reflejo hasta el otro extremo Vamos a dejarlo más o menos en la posición adecuada. Yo creo que ahí está bien. Podemos colocar esto un poco más hacia afuera. Y ya tenemos completado casi todo el rostro de nuestro personaje. Vamos a añadir los últimos detalles. En este caso, una nariz. Vamos a utilizar la herramienta elipse. Vamos a colocarla más o menos en esta posición. Con la tecla AL y la tecla mayúscula pulsada, pulsamos el botón izquierdo al ratón arrastramos y soltamos herramienta de selección directa pulsamos en el ancla superior pulsamos y arrastramos hacia abajo más o menos vamos a dejarla en esta posición y vamos a ajustar como veis los manejadores antes de nada voy a desplazar un poco más esta hacia arriba y los introducimos hacia adentro para darle una característica más interesante a esa nariz. Vamos a cambiarle el relleno a color negro. Así yo creo que nos puede servir. Si queréis otra forma diferente, podéis ajustarlo. Voy a introducir aquí un degradado de tipo lineal. En este caso ajustado a 90 grados. Así perfecto. Y finalizamos con la zona de la boca. Para hacer la boca tenemos bastantes opciones. Una que es bastante rápida es utilizar dos herramientas, dos elipses colocadas una encima de otra. Para ello vamos a pulsar botón izquierdo del ratón. Mantenemos pulsada la tecla mayúscula y la tecla del lado izquierdo del teclado. Más o menos así está bien. Vamos a darle un color negro por ahora. Luego lo ajustaremos. Duplicamos. Control C, Control F, cambiamos a relleno blanco, herramienta de selección, ajustamos la escala como hemos hecho anteriormente y con la flecha del teclado, como veis, vamos a irla desplazando hasta que aparezca el detalle que queremos obtener. Vamos a dejarla más o menos en esta posición, podríamos hacerlo. Si queremos una forma un poco más gruesa en este área de aquí lo que podemos hacer es reducir el tamaño ligeramente y como veis nos va a quedar una proporción un poco más gordita y en esta zona de aquí podríamos introducir también una especie de degradado degradado de tipo radial en este caso también muy clarito pulsamos dos veces en el manejador y vamos a llevarlo a un tono muy muy clarito. En el otro extremo pulsamos dos veces, lo llevamos a blanco completo. Todavía un poco más, como se puede apreciar. Vamos a posicionar antes de nada con esa herramienta de degradado. Voy a llevarlo hasta este extremo de aquí y voy a ampliar para que el blanco quede más encajado y se note menos la integración con el resto de elementos. Seleccionamos, objeto agrupar, lo llevamos a su posición y para llevarlo hacia atrás, botón derecho del ratón, organizar, enviar detrás, y ahí tenemos el ajuste, vamos a colocarlo para que encaje mejor, más o menos así está bien. Fijaros que queda ese reborde, lo podemos corregir trabajando un poco más. Con el degradado, antes de nada tenemos que pulsar dos veces para entrar en ese modo aislado y desde aquí ya así podemos ampliar y recolocar. Yo creo que así se va a notar un poco menos, efectivamente. Hacemos un reflejo de todo esto, objeto transformar reflejo, continuamos en vertical, pulsamos en copiar, arrastramos y colocamos en la otra posición. Y ahí tenemos a nuestro personaje finalizado. Obviamente podemos todavía introducir más ajustes, más detalles, si queremos incluir sombreados adicionales. En este caso podríamos probar, por ejemplo, con la herramienta elipse. Voy a trazar una elipse en esta zona de aquí. Con la herramienta de selección directa voy a ampliar esta zona inferior arrastrando los manejadores. Y vamos a introducir aquí un degradado de tipo lineal, oscureciendo un poco este extremo, ajustándolo a 90 grados. Ahí tenéis el resultado. Yo reduciría la opacidad para que se integrara también mejor. Más o menos así está bien. Y luego podríamos ajustar ese nuevo degradado. Por ejemplo, así encaja, como veis, de una forma más efectiva. Aunque prefiero que se note un poco más esa sombra. Ahí tenéis el resultado. Y ya para finalizar, vamos a darle un fondo a juego para que destaque esa figura un poco más. Nos vamos a capas, bloqueamos la actual, generamos una nueva, la desplazamos arrastrando. Hacia abajo, herramienta rectángulo, pulsamos botón izquierdo del ratón, arrastramos y soltamos. Como veis, he introducido un degradado de tipo lineal, vamos a cambiarlo a radial y vamos a ajustar los manejadores. Voy a ir a muestras y, por ejemplo, voy a introducir quizá unos tonos verdes, van a encajar más con el personaje. En el otro, voy a colocar este de aquí. Y vamos a reducir desde la paleta de color. En mi caso voy a eliminar, como veis, un poco de tono. Así está muy bien. Y con esto terminamos. Os dejo que introduzcáis cualquier detalle que se os ocurra. Sombras, más rasgos faciales que encajen. De otra forma, etcétera, etcétera. Y ahí lo tenéis. Esto es todo por hoy. Saludos a todos y hasta la próxima.